Kazan, Deimos, ¿qué tal si vamos a cazar mañana? Había pensado... Es una buena idea. Y se le da bien, obviamente. Parece divertido. Al final no estuvo mal, ¿a que no? Pero nunca será igual. Creía que sí, pero requerirá mucho esfuerzo. Es imposible ver con la mirada de los dioses. Tienen un plan, ¿sabes? Si pudiésemos, entonces sabríamos qué hacer. Creo que no podemos culpar a los dioses esta vez, Barnabás. Las urnas son el barro con el que se hacen, Alexios. Las urnas son fáciles de romper. Solo recuerda que pase lo que pase, estaré a tu lado. Y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti.
¡Vamos! Si vuelco aquí, creo que no podré regresar nadando. Menos mal que has venido. ¿Qué ha pasado? ¿Y el resto de la tripulación? Los piratas mataron a casi todos y se llevaron a mi hermano. ¡Tienes que ayudarlo! No pienso jugarme el cuello ni el barco por el hermano de un marinero. A no ser que haya dracmas de por medio. No soy marinero, soy carpintero. Y mi hermano también. Mi padre nos enseñó. Interesante. En nuestro barco nos vendría bien un carpintero. He trabajado construyendo barcos y he reparado cascos con agujeros como los puños de Poseidón. Salva a mi hermano y me uniré a tu tripulación. Trato hecho. Encontraremos a los piratas y salvaremos a tu hermano.
Venga, vamos. Venga. Vamos. Vamos, venga. Thank you.
Me envía a tu hermano. Ese idiota. Siempre envía a otros a hacer el trabajo sucio. ¿Es muy grave? Te vas a poner bien. Eres muy amable. Mientes, pero eres amable. ¿Qué mensaje quieres que le dé a tu hermano? Dile al idiota de mi hermano que... que... ¿Encontraste a mi hermano? ¿Dónde está? No ha sobrevivido. Lo siento. ¡No, no, no! ¡Malditos sean los dioses! No había dioses en el barco. Solo piratas. Le supliqué que hiciese este viaje. Odiaba el mar. Una lanza en la mano me suele ayudar a olvidar el dolor. Pondremos un martillo en la tuya si cumples tu palabra. Por supuesto. Aquí ya no tengo nada que hacer.
¡Debo encontrar al arquero! Acaba aquí. ¡Hia! Vamos, vamos. Thank you.
¡Hostia! ¡Quieto! No creo que este barco pueda con esas olas. Esto no es de este mundo. ¿Qué ha sido eso? No parece que vaya a poder atravesar esta puerta todavía. Quizá en otro momento.
¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga! Es mejor esconderse. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Thank you.
Debo intentar que no me vean. Thank you.
¡Cierto! ¡Vamos! Muere. No, 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 no.
Mira, me he mantenido con vida. Fue el cometido que te di, Sócrates. Sabía que lo conseguirías. Lo habría intentado, aunque no me hubieras dicho nada. No es tan fácil como parece lo de sobrevivir. No quedamos muchos. Pues vamos a rendirles homenaje, aunque ya no estén aquí, una vez lo estuvieron. Acompáñame. Mi opinión sobre la muerte es nebulosa, puesto que nada sé de ella. Ergo, sé que no debería tenerle miedo. A mí tampoco me asusta. Pero a muchos sí, porque no saben qué les depara la muerte. Solo se puede confiar en lo que los dioses saben. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Piénsalo bien, ya que nadie lo sabe todo realmente. Ah, Febe. Nunca llegó a ser una chiquilla. Yo le hablaba como si ya hubiera crecido. Lo hiciste por respeto a ella. Cuestiona tus elecciones, Alexios, pero no dudes de ellas. Gracias por darle el entierro que merecía. Hay incontables más aquí, en el Elíseo. Los benditos se han ganado esa felicidad eterna. Uno de ellos es el gran Pericles. Atenas le debe muchísimas cosas. No lo llamaban el primer ciudadano de Atenas por nada. Hizo muchas contribuciones, pero también tuvo su vida. Si hubiera compartido su carga. Solo lo conocimos como se mostraba, pero ¿quién puede decir que ese no fuera realmente él? La guerra se lleva a tantos, hasta a Brásidas. Es posible, pero como espartano, cumplió con su deber y murió en combate. Podía haberlo ayudado más. Estaba de mi parte. Lo vengas sobreviviendo. Tendrá los honores de un héroe. La gente recordará cómo acabó Cleón. Dicen que hallaron a Cleón en la playa, masacrado además.
No es peor de lo que le habría hecho a su propia gente. Tuve que seguir con el plan. Es igual. Espero que se pase una eternidad en el Tártaro por lo que hizo. Seguro que nuestros amigos nos esperan en la luz. Brindaré por eso. No puedo negarme. Bueno, esto me ha proporcionado mucho material nuevo para mi próxima obra. Alexios mató al mercader como una acción de espionaje. Qué emocionante escribir una escena así. Aún no hay escena de amor. Deja que te dé la inspiración ahora. La belleza es efímera. Aprovéchala bien, Alcibíades. Y por ello, levanto mi copa. Por Atenas y la promesa de devolverle su antigua gloria. Un homenaje tan bueno como tu canto. Y por los dioses. Y ahora, querido profesor, creo que deberíamos irnos a dar una clase privada. Me temo que no he bebido bastante vino para ello, Alcibíades. Pues llenadle la copa.
¿Has encontrado algo, cobarde? Encontré la lanza del mercenario. Dice que está hecha para matar a bestias míticas. Pues vamos a matar a alguna. ¡Brice, espera! ¡Ligeia! ¡Ligeia! ¡Malaca! ¡Brice! ¡No tienes ni idea de que estás! ¡Brice! Las víctimas solo se vuelven de piedra en un mito. ¡Ligeia! Thank you.
ya!